Si tienes un hijo o una hija que ya ha cumplido los 6 años o que está a punto de hacerlo, entonces esto te interesa. Hablamos punto por punto de todo lo que aprenden niños y niñas a estas edades. Conocerlo te será de gran ayuda para saber en qué centrarte y qué debes potenciar. Los niños y niñas de 6 años desde el punto de vista del desarrollo sensorial y motor. Correr, brincar, bailar, saltar, trepar, subir y bajar suelen estar entre sus juegos favoritos. Recuérdale que sea precavido, pero que juegue cuanto quiera. Su motricidad fina es muy avanzada. Coger bien el lápiz ha dejado de tener secretos para él y dibujar con trazo fino y colorear sin salirse es pan comido. Su coordinación a pequeña escala también ha mejorado mucho. Con todo y con esto, puede necesitar ayuda para cosas cotidianas como abrocharse la camisa y atarse los cordones. Por último, no hay que olvidarnos que, aunque está creciendo mucho, lo más aconsejable, además de seguir una alimentación sana y variada, es hacer ejercicio y, a ser posible, al aire libre. ¿Qué ocurre en el área del lenguaje a los niños de 6 años? Tu hijo sabrá hablar casi como un adulto. ¡Qué ilusión te va a hacer escucharle! Será ahora cuando sepa pronunciar correctamente palabras más complejas como murciélago o médico. A su vez, tendrá capacidad de describir con frases cortas películas que ha visto o cuentos que le has leído. Anímale en este aspecto todo lo que puedas, pues será de gran ayuda el día de mañana a la hora de trabajar la comprensión lectora. El deletreo es otro aspecto a destacar de esta etapa. Enséñale a deletrear, por ejemplo, su nombre, y verás que no le supone casi ningún esfuerzo. A esta edad podrá empezar a leer poco a poco. Primero palabras sueltas, luego frases y de ahí todo lo que quiera. El desarrollo de un niño de 6 años desde el área cognitiva. Puede contar más de 100, incluso para atrás. Su mente está preparada para asimilar todos estos nuevos conocimientos. Tiene mayor capacidad de concentración. De hecho, puede prestar atención continua un poco más de tiempo. Aún así, los descansos en la escuela o en casa, entre tarea y tarea, siguen siendo muy necesarios. Otra cosa de la que no vas a tardar en darte cuenta es que tu hijo comprende ya la relación causa y efecto. Es decir, si hago esto, habrá consecuencias. Comienza a comprender el concepto del tiempo, como hasta ahora no había hecho. Sabe lo que sucede en un tiempo pasado, el verano pasado, el mes anterior, y también se proyecta hacia el futuro. Los niños y niñas de 6 años, en el plano afectivo-emocional. Cada vez es más consciente de sus emociones y escucharás frases como «estoy enfadado» o «estoy contento». Es el primer paso para gestionar sentimientos. Otra cosa a señalar en los niños y niñas de 6 años es que empiezan a comprender los sentimientos de los demás, de sus padres y de sus amigos. Desarrollan la empatía. Disfruta de las actividades sociales con sus amigos. Y es que el plano social empieza a tener cada vez más peso, así como también la aceptación por parte de los iguales. En cuanto a los miedos, algunos se quedan atrás, como a los ruidos fuertes y a las personas desconocidas. Y otros temores aparecen. Miedo a la oscuridad, a que mamá y papá se vayan, miedo a no caer bien a los demás, a los monstruos. ¿Qué aspectos ha desarrollado ya tu pequeño? Cuéntanoslo en comentarios. Los leemos todos. Y recuerda que puedes leernos en guiainfantil.com.